Without your knowing, you live an ordinary life. You become ordinary. You remember Samson? Bible tells about Samson. He was a great man of God. You read that in the book of Judges. And every so often, the anointing of God will come upon him. And he will have this supernatural, extraordinary strength. And he'll do mighty things. Until one day, he gave out his secret. And his anointing was, the symbol of his anointing was in his hair. And so, when he was misbehaving and not living right, and this lady called Delilah got some money from others and came to him after trying several times, of course. And finally, he told her where his strength was and said, "It's in my hair. I've never had my hair cut." He was a Nazarite, so he had to have his hair as natural, never caught. So this time, he was sleeping, and Delilah called these Philistines to come, and they came in there and cut his hair. And the Bible tells us Samson got up when she cried, "Samson, the Philistines are here!" And he got up and shook himself as at other times. Now, every time he shook himself, the anointing came on. He knew exactly what to do. When he shook himself, the anointing came. And he shook himself as at other times. And the Bible says he didn't know that the Spirit of God had departed from him. So he shook himself, nothing happened. He was ordinary. And they got him and took him away. See, there was a big difference. Shaking yourself as a lot of times didn't change anything, because the difference was the Holy Spirit, who was now gone. How could you live without him? See, a Christian is not an ordinary person. To live an ordinary life is unacceptable. You must live in the anointing of the Holy Spirit every day. Every day, every day, not sometimes in the day, every day, throughout the day. You may not feel the anointing throughout the day, but you'll be conscious of the Holy Spirit, that because he lives in you. He's someone who lives with you. You understand? He's there inside you. He talks to you. That's why he tells us about the fellowship of the Holy Spirit. There's a fellowship. There's a communion. A continual communication with the Holy Spirit. Glory to God. Say, "I'll never be ordinary. I'll never be ordinary. Because I'm supernatural. I'm born of God. I have the nature of God." Yeah, you have the nature of God. The fire of God has been set inside you. Let it burn. Hallelujah. Let it burn. Let it burn. Let it burn. Let it burn. Oh, let it burn. Let the fire of the Spirit in your life burn. Refuse to be ordinary. Refuse to be substandard. Refuse to be general. "I'm not a general guy, you know?" So no, I'm not a general guy. I'm not average. And you know, when the anointing is on your life, your vision expands. You start seeing things beyond you. I told you yesterday, you can't just be concerned about you and your little family. No. Once you receive the anointing of the Holy Ghost in your life, he enlarges your vision. He enlarges your vision. The city becomes small to you. The country becomes small to you. The world becomes small to you. Imagine if you are on now,
doing what God is asking you to do, what do you think will happen in 5 years' time? You would have had 5 years of practice. 5 years of growing. So in 5 years' time, you'll be far more excellent. But if you don't do anything now and wait until 5 years' time, you'll be a starter, a beginner, 5 years' time. One of the advantages that I have is that I started early. I started early. No waste of time. I started early. I started early. So I've put in years of practice walking with God. The Bible says Enoch walked with God. So you can walk with God. You walk with God. So if you start now, in 5 years' time, you'd have had another 5 years of walking with God. 10 years of walking with God. It's important. It matters because it trains you. See, the Holy Spirit trains you. And if you yield yourself to Him now, then you're in for the training. You're in for the training. I mean, you shouldn't, at the age of 40, be making mistakes that you should have made when you were 15. Do you understand what I mean? I mean, you should have made all your mistakes earlier. It's not acceptable that at a certain age of your life, you're making blunders. Make your mistakes now. By practicing now. By doing God's word now. And then be corrected and guided. And perfect your way in Christ. That's the way. Seek opportunities to express what God has put inside you. Seek opportunities. Be involved in the church. Be involved. Seek to be involved. Don't wait until someone calls you. Seek to be involved. You can start something if it doesn't exist in the church. If the opportunity doesn't exist, start it. Don't just stay there. Don't let the fire that God has set up in you quench. The Bible says, quench not the spirit. You've got to encourage the work of God in your life. Don't just go back and slip away and just let it go. Like you never heard. Like you never got the inspiration. The Bible says, quench not the spirit, because it is possible to quench the spirit. Let your fire burn. Let it burn. Let it burn. And God will tell you what to do. Sometimes He may stir you up and say, do a musical outreach. Possibly. It could be a musical outreach. And of course, a lot of times the church facilities are there and they're not being used. They use them on Sunday and then maybe on Wednesday and then some special meetings. So it's free for you. It's free for you. So you start out with the church and then take it out and then have the big ones. You start it out just like that. If you pray, the Spirit of God will open your mind. Will open your mind. When we first came to start out our work in South Africa here, you know what I did? I asked for an auditorium, sitting just 6,000. The Standard Bank, called the Standard Bank Arena, small auditorium. I just started work here in South Africa. And our TV programs just started. And we'd been working for about a year plus. So I said, let's have this. Because as I prayed, the Spirit of God was showing me visions. Okay? So we asked for 5 days and booked the auditorium. Day one, place was packed out. I said, if you walk with the Holy Ghost, He'd walk with you. Day one, it was packed out. Day two, packed out, and the tennis court had to be used as an overflow. Day three, tennis court was packed out. Day four, the police came because now people are climbing everywhere looking for how to get in. The miracles were happening everywhere. Inside, outside, there was no more space. The police had to beg me, please.
Cancel day five. Yeah, because if you go on, there's no place, nowhere for people to stay anymore. The place was only holding 6,000, and we just started. I had to come and announce that day five will not hold. Say, I was born for a reason. I'm going to change things. I was born for a purpose. I'm going to change things. We're going to take things to a higher level by the power of the Spirit of God. You see, this was the way I looked at it. Paul, Peter, James, Bartholomew, Matthew, the apostles of Jesus, they did a lot. Okay? And the church has done so much all the way until it got to us. How can we lose this thing? We must take it on. We must change our generation. We must. Our generation needs witnesses. Witnesses of the gospel. Those who are passionate for Jesus Christ. Full of love for Jesus Christ. And they are ready to stake their lives for Jesus Christ. Nothing less. Nothing less. Peter the apostle will not preach to your generation. Paul is not coming to preach to your generation. He preached to his generation. They all preach to their generation. Where is today's Paul? Where is today's Peter? Your generation has to have a voice, and that voice is you. Efesios capítulo 2. El título de la conferencia que vamos a desarrollar en esta mañana se llama El pecado es peor que Satanás. El pecado es peor que Satanás. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, este pasaje es muy profundo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe, noten cómo se le llama a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu, porque él es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los dos grandes enemigos del alma humana son el pecado y Satanás. Sin embargo, el pecado es el peor de todos, es el más grande enemigo. Y lo traemos dentro. ¿Por qué? Porque la única manera en que Satanás se puede acercar a ti para hacerte daño o para lastimarnos es a través del pecado. Si nuestra vida es una vida de santidad en todas aquellas cosas que podamos improvisar y ser cada vez más limpios de corazón, más limpios sexualmente, más limpios en nuestros motivos, menos oportunidad le damos a Satanás de entrar a nuestra vida. Aun cuando Satanás puede causarnos daños mentales, porque el ataque es aquí, el campo de batalla es la mente humana. Y si Satanás va a atacarme o atacarte a ti, nos va a atacar a través de pensamientos. Y su estrategia es atormentarnos. Es el atormentador. Todas las personas que se clasifican psicológicamente como enfermos mentales, paranoias, esquizofrenias, manías depresivas, maníaco depresivo, psicótico, etcétera, etcétera, son personas que en algún punto de su vida comenzaron a ser atormentadas con sentimientos o pensamientos de odio, o de ganas de vengarse contra la sociedad,
o con los que se burlaron en ti en la escuela, o con tu padre o con tu madre, esos crímenes que vemos ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? Como los muchachos en el maratón de Boston que pusieron dos bombas fabricadas en una olla express, los que mataron a más de 30 alumnos en una escuela primaria, etcétera, etcétera. Todos estos jóvenes estuvieron expuestos a videos de violencia, a videos de violencia aunado a el trato de su papá a la mamá, o de los divorcios de los padres y del mal ejemplo de los maestros en la escuela, y se comienza una olla aquí con una mezcla y con una receta de odio, de amargura, de desilusión, de decepción del mundo, de la autoridad, etcétera, etcétera, que se convierte en odio. Y ahí es cuando Satanás, en el momento que comenzamos a odiar o a guardar rencor contra algo o contra alguien, le abrimos la puerta a los demonios. Noten ustedes que aquí en el pasaje que acabamos de leer, dice la Biblia que es cuando seguimos la corriente del mundo. ¿Cuál es la corriente del mundo? Es la corriente del pecado. Porque el mundo entero, 1 Juan 5:19, está bajo el maligno. Entonces, antes de que fuéramos cristianos, vemos que la Biblia dice que hay una corriente que es de arriba hacia abajo. El mundo va y las personas cada vez más están más cerca de autodestruirse. Antes de que nos autodestruyéramos, viene Jesucristo y ¿qué hace? Nos levanta. Y entonces comenzamos, el cristiano es la persona que comienza a viajar en contra de la corriente, donde van tus amigos, tus familiares, tus amistades, etcétera, etcétera. Vamos al revés de ellos. Y ellos, al darse cuenta que tú no haces lo que ellos hacen, que no piensas como ellos piensan, que las diversiones de ellos no son tus diversiones, nos persiguen y nos ultrajan. Porque quiere, el mundo quiere que tú hagas lo que ellos hacen. Si tus amigos fuman, la presión es tremenda de los amigos para que tú fumes. Y muchos comienzan con el cigarro precisamente para no sentirse aislados de la corriente del mundo. Si la moda es que las mujeres usen la falda hasta acá, la minifalda 5 pulgadas arriba de la rodilla, pues quieres tú parecerte a la moda del mundo sin recordar que fuimos llamados a vestirnos moralmente. Y que una mujer que se viste de esa manera, pues va a traer como 50 abejorros detrás de ella, ¿verdad? Vas a traer a un grupo de muchachos que te van a perseguir, no por lo que tú vales, sino por tu cuerpo. Porque los hombres, desgraciadamente, el 80% buscan la carne a 25 pesos el kilo de aguayón. ¿Cuándo pecamos? En el momento en que nosotros comenzamos a pecar, dice la Biblia que hay dos dimensiones, la dimensión de Satanás, que es las tinieblas, y la dimensión de la luz, que es la de Jesucristo. Entonces nosotros estábamos en esta dimensión. Yo me convierto hace 38 años y en ese momento Dios me saca de esta dimensión, me arranca las vendas que tenía en mis ojos de ver el mundo como yo lo veía, tipo Marx, tipo los nazis, tipo los fascistas, tipo el socialismo, tipo el comunismo, tipo la pornografía, etcétera, etcétera. Y Dios nos traslada a un mundo de luz, donde comenzamos a recibir luz. Y comenzamos a ver el mundo de donde nos sacó Dios con ojos diferentes, con una perspectiva diferente. Y comienzo ya aquí en la luz a darme cuenta que de ahí en adelante mi responsabilidad es permanecer bajo la luz. Y la luz es la palabra de Dios y la vida cerca de Dios en oración. Mientras nos mantengamos en la palabra, guiados por la palabra, viviendo la palabra, alimentándonos, memorizándola, reflexionándola, estudiándola, leyéndola y memorizando la palabra, nos mantenemos en la luz. Y el momento que viene Satanás para poder atacarme, él solo nos puede tentar. Se le llama el tentador, el peirasmos en el griego, pero las tentaciones no son pecado. Las tentaciones no son pecado, pecado es caer en la tentación, que es muy diferente. Entonces, él no digas, el diablo me hizo hacer esto, o por culpa del diablo soy lo que soy,
O pobre muchacha, es que está bien endiablada. Bueno, es que el diablo usó solamente las decisiones anteriores que esa muchacha determinó en su corazón para hacer de ella lo que está haciendo ahorita, una esclava de Satanás. La única manera, perdón, en la que nosotros podemos evitar que Satanás entre a nuestra vida a influenciarnos mental o físicamente es confesando nuestros pecados. Proverbios 28:3. El que encubre sus pecados, el que los esconde, el que es tan tonto y tan loco, tan tonta y tan loca de creer que Dios no te ha visto y no sabe tu vida, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Saben que la palabra prosperar significa avanzar? Es lo que significa prosperar en el hebreo, avanzar. Avanzar hacia la meta, progresar, eso es la verdadera prosperidad, no solamente económicamente, sino también mentalmente, físicamente, en mi matrimonio, en mi noviazgo, en mi trabajo, avanzar, 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 con bendiciones, 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 bendiciones de Dios. Cuando estamos caminando así en la luz, somos bendecidos, 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 y vemos que progresamos. No está yendo mejor, ya tengo un mejor salario, ya los problemas en mi casa están arreglando, etcétera, etcétera. ¿De dónde vienen estas bendiciones? De que yo he cobrado conciencia que cuando ofendo a Dios, inmediatamente tengo que decírselo a Dios. Señor, ayer vi a esa mujer con ojos que relinché como caballo bien alimentado detrás de ella. Señor, hoy en la mañana le grité muy feo a mi abuelita. A mi esposa ayer no debía haberla tratado ni decirle lo que le debía haber dicho. A mi papá ayer me le puse al brinco y no debía haberle faltado el respeto. Pero cuando nosotros hacemos algo malo, como es lo que estoy mencionando, estos ejemplos, y no se los decimos a Dios, Padre, perdóname, se quedan guardados. Se quedan guardados dentro de nuestra alma. Y sin que nos demos cuenta, comienzan a obscurecer nuestra manera de pensar y de razonar, y cuando venimos a la Biblia nos comienza a dar trabajo entenderla, comienzo a tener ya no ganas de estudiar ni de ganas de ser santo, y si yo sigo avanzando en la vida con 2, 3, 1 mes, 2 meses de algún pecado que hace 2 meses cometí, de fornicación o de pornografía que vi, y no se la he dicho a Dios, voy a comenzar a detener, a frenar mi vida. Y ya no voy a avanzar. Y es cuando comenzamos a vivir bajo el estrés, sin paz, intranquilos. Ya no podemos dormir, ya nada nos cae bien, estamos irritables, no nos dan ganas de nada. Creemos que todo es una bola de hipócritas y que todos hacen esto y que todos me ven, que todos me quieren perseguir, que todos me quieren hacer daño. Que no hay nadie, que no, me comienzo a comparar con, pues no soy tan peor como esas personas. Y es cuando comenzamos a vivir lo que se llama bajo la maldición. O sea, cuando no avanzamos es maldición. ¿Qué es maldición? Mal decir, hablar mal. Dios ha hablado que cuando una persona no confiesa su pecado, no prospera. Eso es una maldición. Dios habló mal. Dios te dice, si tú no confiesas, te va a ir mal en la vida. Dice el Salmo 66:18, si en mi iniquidad, dice David, hubiera mirado el pecado, Dios no me hubiera escuchado. Y en 1 de Juan 1:9 dice el apóstol, si confesamos nuestros pecados, si nos ponemos de acuerdo con Dios, Señor, ayer volví a caer otra vez en la pornografía. Señor, ayer volví a gritarle a mi esposo. Ayer otra vez fui rebelde con mi esposo. Si confesamos, si se lo decimos a Dios, porque Él ya lo sabe, pero al decírselo, Dios quiere que estemos de acuerdo con Él, que lo que estamos haciendo no le agrada a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Fiel a qué? Él dijo que cuando confesemos los pecados, nos va a perdonar, porque Cristo murió en nuestro lugar. Y además es justo, porque la justicia de Dios nos fue aplicada a nuestra vida, en la justificación por la fe, cuando nos convertimos. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. Vamos a ver algo importante acerca del diablo. Satanás conoce
algo muy importante de nuestra vida cristiana. Dice Romanos 14, 23. Todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. En otras palabras, el blanco número uno de Satanás es destruir nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1. Y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, la cual le dijo a la mujer: ¿De veras le crees a esto? Con que Dios dice que no forniques, no, hombre, puedes usar el sexo antes de casarte. ¿De veras Dios dice que debes de diezmar? Eso dice Dios, eso son pamplinas, son tonterías. ¿De veras dice Dios que te sometas al gobierno? ¿De veras dice Dios que ames a tu esposa como amor sacrificial? Satanás ataca y atacó y atacará la palabra de Dios, las promesas de Dios, que es la base de nuestra fe, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el blanco de Satanás es destruir nuestra fe. Dice en 2 Timoteo 4, 7, peleamos la buena batalla. ¿De qué? La guerra que estamos librando es una batalla de la fe, en otras palabras, contra la incredulidad. A ver otra vez, la batalla cristiana es todos los días estar batallando contra la incredulidad, contra lo que Dios dice y lo que el diablo dice. Dios me dice, mantente puro, mantente limpio. El Satanás me presenta una muchacha para que me embarre, para que le embarace y para que viole los votos que hice con Dios. Entonces, antes de tomar esa decisión, ¿a quién le voy a creer? Dios me promete bendiciones y Satanás me promete placer inmediato. Dios me promete a largo plazo bendecirme. Satanás llega y me dice, yo te bendigo ahorita, experimenta ahorita el pecado, es rico, sabroso. Entonces, ¿a quién le voy a creer? Es una batalla de fe. ¿A quién le voy a creer? Si yo tengo fe que Dios es mucho mejor y me dice, espérate, tengo a lo mejor para ti en un mes o en dos meses, no hago caso de la tentación. Le he creído a Dios porque tengo fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Esta lucha vamos a verla ilustrada en Lucas capítulo 22. Veamos esta lucha por la fe. Y examinemos un poco más profundamente este asunto tan importante para poder entender cada día la lucha que todos libramos contra el pecado. En esta lucha vamos a ver ilustrada la manera como Jesús oró por Pedro antes de que Pedro sufriera su más grande tentación. Vean ustedes de qué manera Jesús ora por Pedro y qué es lo que Jesús le pide al Padre por Pedro. Dice Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo. O sea, Satanás se ha acercado a mi Padre. Sabemos que Satanás todavía tiene acceso al Padre. Lo vemos en Job, cuando se presenta con todos los ángeles caídos ante Dios y Dios lo interroga, ¿verdad? Y comienza ya el drama del libro de Job a desarrollarse. Y hasta el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos que Satanás es arrojado del cielo ya, con gran ira se viene sobre el mundo porque sabe que su tiempo es corto. Entonces Satanás tiene acceso todavía al Padre y es un instrumento, decía Martín Lutero, que Satanás, ¿verdad?, es como el perrito de Dios. Él hace, ¿verdad?, se le dice ladra, ladra, si no, le dice no ladra. No puedo hacer nada sin el permiso de Dios. Quiso atacar a Job, le tuvo que pedir permiso a Dios. Y cuando nosotros pecamos, es cuando Satanás, es cuando perdemos el derecho que nos defiendan los ángeles. Dice en el Salmo 91, a sus ángeles mandará a que tu pie no tropiece en piedra. Mientras me mantenga en el camino de la santidad, no va a haber tropiezos y el diablo no tiene ningún derecho para acercarse a mi vida. Pero en cuanto hay pecado en mi vida no confesado,
Satanás tiene derechos legales. Donde llega Dios y le dice, ¿verdad? Mira, está Pancho, que tiene tres en adulterio, está haciendo esto, mira, está en pornografía. Y Dios dice, me amarro las manos, ¿verdad? Hazlo, nada más no le puedes quitar la vida. Solamente Dios decide cuándo puede Satanás quitarle la vida a una persona. O sea, irse a casa antes de tiempo, como en 1 Corintios 5, del 1 al 5, del que viene adulterio con un muchacho, con la suegra, con la mamá del, o con una señora de la congregación, y mandan que sea destruida la carne a fin de que el espíritu sea salvo para el día de la justicia. Entonces, el momento en que nosotros no confesamos el pecado, Satanás tiene acceso a nuestra vida inmediatamente para atormentarnos, causarnos enfermedades o causarnos problemas. Satanás ha pedido, no iba a atacar a Pedro sin pedir permiso. Dame chance, dice Satanás, le dice al Padre, dame un chancecito de hacerle así. Y vas a ver que te va a fallar, y vas a ver que te va a negar a tu hijo, y vas a ver que esto y el otro. Entonces el Padre, ¿verdad?, le dijo a Cristo, ¿sabes una cosa, hijo? Vino este sinvergüenza a decirme que va a zarandear a Pedro. Avísale y adviértele lo que va a pasar. Y dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti, o sea, te va a atacar Satanás, pero va a haber una intercesión, yo voy a estarle pidiendo a mi Padre que tu fe no falte. ¿Qué iba a atacar Satanás? La fe de Pedro. Es el objeto del blanco de sus ataques, nuestra fe. Le voy a pedir a mi Padre que tu fe no falte, y tú, lo profetiza ya Cristo, una vez vuelto, sabía que Pedro no se iba a quedar tirado, confirma a tus hermanos. La estrategia de Satanás era hacer dudar a Pedro. Las dudas no son malas, malo es quedarte con las dudas. Así que si yo me encuentro algún día una persona que me diga, mire hermano, yo soy una persona que no tengo dudas, le digo, cálmate San Clodomiro. O San, ni San Crisóstomo, ¿verdad? Porque ningún santo, ni nadie, el más santo que ha habido, todos hasta que estemos ahí en la cama a los 90 años de edad, 95 años de edad, vamos toda la vida a tener dudas de algo o de alguien. Porque miramos todavía a través de un espejo y lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. 1 Corintios 8:2. Entonces, teniendo este razonamiento, ¿qué significa, verdad? Jesús nos da la clave. He orado que tu fe no falte. El ataque de Satanás a nuestra vida es que dejemos de confiar en él, en su provisión, en sus promesas, en que tenemos un mejor futuro que lo que nos promete el mal, no, el que no tranza no avanza, bueno, es lo que tú dices, y tal vez robando, cometiendo fraude, o vendiendo droga, vas a progresar durante algún tiempo, pero no vas a durar mucho tiempo, porque el gozo de los impíos es muy corto. Sin embargo, dice Dios, si tú tienes paciencia y esperas, a la larga, sigue vendiendo tus taquitos, sigue vendiendo tus refacciones, sigue haciendo sillas como carpintero, sigue con tu bufete abogado, sigue como médico, mantén tu honradez en todo lo que hagas. Y aunque parezca que al principio estás sufriendo y no tienes para pagar, si tú mantienes a través de la tentación tu confianza en mí, no te la vas a acabar, ¿cómo te voy a bendecir? Porque dice uno de los salmos, mirad cuán grande es la bondad que Dios ha guardado, mirad cuán grande es la bondad que Dios ha guardado, la guarda Dios, y de repente te abre las ventanas del cielo y sin que te des cuenta, las bendiciones vienen sobreabundantemente. ¿Por qué? Porque has esperado en Él y tu impaciencia no te empujó, no te impelió para que tú cometieras el pecado. Ahora, esta significa, ¿verdad?, que este es el blanco de Satanás. Vean ustedes en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, que Pablo tuvo el mismo problema a las iglesias que él fundaba. ¿Qué importante es esto? Era el mismo problema que a Pablo le preocupaba por todas las iglesias. Cuando dejó Tesalónica, Pablo estaba muy preocupado, Pablo.
Pero no que cayeran en el adulterio, que cayeran en las drogas, que cayeran en esto, porque todo es la consecuencia, todas las ramificaciones de la falta de fe es precisamente el pecado. Es el momento en que dejamos de confiar en Dios que todos los demás pecados se desembocan. Entonces Pablo nos muestra aquí en esta carta, 1 Tesalonicenses 3, versículo 5, cuál era realmente el problema. Y entonces manda a Timoteo a esta nueva iglesia de Tesalónica para que investigue qué cosa. 1 Tesalonicenses 3, 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, Pablo estaba intranquilo, quería estar seguro de qué cosa, envié para informarme de vuestra fe. Si seguían confiando en Dios, si seguían haciendo la voluntad de Dios, no sea que hubiera tentado el tentador como tentó a Pedro, entonces si el diablo nos va a tentar, es haciéndonos dudar de lo que Dios nos ha prometido. Nos va a tratar de quitar que no confiemos en Dios. Que te va a ir mejor robando. Que vas a disfrutar mejor fornicando. Que te vas a salir mejor mintiendo. Que vas a guardar más dinero no dando tu diezmo y guardándolo en el banco o invirtiéndolo, ¿verdad?, en cosas terrenales. Entonces, siempre está lo que Él nos promete y lo que Dios nos promete. Y en medio es nosotros. Nosotros somos responsables. ¿Qué camino vamos a decidir? ¿La bendición o la maldición? En todas las cosas de la vida. Ahora en 1 Pedro capítulo 5, Pedro escribe a la iglesia de Asia Menor haciéndoles una advertencia muy seria. Una vez, algunos pastores ahí en Colombia me hicieron esta pregunta: ¿usted cree que los cristianos puedan tener demonios? Y pues se hizo un silencio porque eran muchísimos pastores en esa reunión de pastores, ¿no? En una ciudad de Colombia. Y yo les contesté, claro que sí. Y se para un pastor, ¿verdad? San Crisóstomo. Es que usted lo que está diciendo no puede ser posible porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde mora el Espíritu Santo, bueno, sacó sus argumentos y qué bueno, o sea, siempre es la ignorancia de conocer un poco más profundamente las Escrituras, lo que nos lleva a conclusiones equivocadas, pero cuidado con el orgullo nada más. Cuidado de creer que ya precisamente es eso, ¿verdad? Cuando no hemos escudriñado profundamente la Escritura. Yo le contesté a este pastor con mucho respeto. Le dije, cuando el Satanás ataca a un cristiano, dígame entonces usted si nos ataca como Bambi. O si viene y solamente nos hace, mi chiquilín, mi chiquilín, mi chiquilín. ¿Cómo ataca a Satanás un cristiano? Y se quedó pensando como un minuto más o menos. Le digo, ¿cómo nos ataca? O sea, ¿nos hace bú en la noche? Bueno, usted contésteme. Y entonces le leí este pasaje en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 9. Sean sobrios, esto es una advertencia muy seria, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, ¿a quién le está hablando? A los cristianos. Como Bambi. Como una ardillita. Compara a Pedro a Satanás como un león, pero un león rugiente. Y vean lo que dice Pedro, que anda buscando alrededor a quién le hacerle caricias. Heridas leves, anda buscando a quien rasguñar, eso dice. Le pregunté a este pastor, dígame usted qué significa devorar. Bueno, cuando un león se come, ¿verdad?, un antílope, un pedazo de carne, se lo traga entero. Entonces, ¿qué significa que el diablo anda buscando a quien tragarse? O sea, a quien controlar. Ahora, ese control, ¿cómo viene? A través de la mente. Y cuando Satanás o los demonios atacan a un cristiano,
Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma y el alma y el espíritu viven dentro de un envase que se llama el cuerpo humano o la casa o el tabernáculo de Dios. Ahora bien, cuando los demonios entran a un cristiano, no entran a la zona espiritual porque le pertenecemos a Cristo. Un cristiano no puede ser poseído por demonios, puede ser invadido e influido, que es muy diferente. Pero vean ustedes la cantidad de cristianos bien lorenzos que están. ¿Por qué están así? ¿Por qué están afectados? Son cristianos, están afectados de sus facultades mentales, no piensan ya normal. Pero son hijos de, hijas de Dios. ¿Quién ha provocado todo eso? Quiero decirles algo, y para terminar esta reunión de pastores, les dije, porque se armó ahí una controversia tremenda, les dije, ¿sabe una cosa? Yo nunca me atrevería a sacarle demonios a una persona que no sea cristiana, porque regresarían 7 y se le volverían a meter. La liberación de demonios es el pan de los hijos. Entonces, ¿para qué voy a tratar de liberar a alguien, o los pastores echar fuera demonios a una persona que no es cristiana? De nada serviría, porque se le volverían a meter. Ahora, esta liberación de demonios no es una panacea. Hermano, sáqueme el espíritu de retortijón. Sáqueme el espíritu de pornografía. Sáqueme el espíritu de rebelión. Como dijo un hermano otra vez, hermano, pídale a Dios que ya no sea yo carnal. Dice la Biblia, presenta tu cuerpo tú en sacrificio vivo. Eso Dios no lo va a hacer. El espíritu de rebelión que traes, el espíritu de pornografía, el espíritu de suciedad sexual que traes, el espíritu de robo que tú traes, no es solamente salte, no, somos responsables delante de Dios. Nosotros en Vía Nueva para el Mundo no liberamos a cualquier persona ya nada más porque lo diga, o sea, a menos que tenga un caso que si alguien se manifieste, lo sacamos, ¿verdad? Y después guiamos a esa persona a Cristo, porque si no recibe a Cristo se le meten 7 peor. Entonces, una persona, un cristiano que está siendo atormentado y que en la noche se le aparece Judas Tadeo a las 2 de la mañana y, o que tiene alucinaciones o que huya como coyote a las 3 de la mañana, etcétera, etcétera, y que tiene o niños que se levantan gritando y que con pesadillas continuas son demonios atacando a tu hijo. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Vamos, estudiamos el caso y lo primero que hacemos es si la persona se está discipulando. Si tú no te discipulas en 6 meses, que se te queden tus demonios. Entonces, cuando tú te discipules y tomas en serio a Dios, hacemos la liberación, porque no es una panacea la liberación de demonios. No se arregla todo, écheme los demonios y voy a ser santo. ¿Por qué se te metieron los demonios? Es igual que las ratas. Si yo tengo ratas en mi casa y tengo basura, ¿de qué me sirve sacar las ratas? Que es bien fácil sacar a los demonios. Y tengo la basura, van a regresar porque el problema no es las ratas, es la basura que tengo en la cocina en mi casa. Entonces la basura es el pecado. Cuando sacamos el pecado de nuestra vida, él ya no tiene acceso. Los demonios no tienen manera de agarrarse a nuestras vidas. Porque no es los demonios el problema, es el pecado que abrió la puerta para que el demonio se te metiera. Y quiero decirles que una persona que tiene demonios no es como el gadareno, que te pongas todo locochón así gritando. No, no. Hay demonios que se meten a una persona de las 5 a las 7 de la noche. Hay otros que entran de las 10 a las 12, de repente tu esposo llega a la casa y tiene cara, ¿verdad?, de Corleone. Y a las 5 le cambió la cara a tu esposo o a tu hijo. O hay otros demonios que actúan de las 8 a las 10 de la mañana, otros que actúan de las 10 a las 12 de la noche. Y durante todo el día la persona es normal, pero de repente hay un tiempo en su vida en la que cambia su personalidad. Y es cuando entran los demonios y se pueden salir. ¿Por qué? Porque hay basura. Entran y comen la basura y se salen. Porque el alimento de Satanás es el polvo de la tierra. Y del polvo fue hecha la carne. Y le dijo Dios en Génesis 3, comerás el polvo de la tierra. O sea, te alimentarás de la carne humana. De la naturaleza caída de los seres humanos. Porque aunque seamos cristianos, seguimos teniendo la naturaleza humana. Regresamos a Efesios, a nuestro pasaje, y dice a continuación que nosotros andábamos en otro tiempo, ya no. Ojalá que muchos de ustedes no sea una realidad esto. En otro tiempo seguíamos una corriente, ya explicamos esto, la corriente del mundo, de las modas, de la inmoralidad, de la forma de divertirse, del arte, de todo lo que tiene su origen en el mundo.
Y vemos que el que va hasta adelante de esta corriente se llama el príncipe, pero es interesante que dice que Satanás aquí lleva el título de la potestad del aire, o sea, que Satanás tiene el control de todos los medios de comunicación alrededor del planeta Tierra. El príncipe de la potestad de la atmósfera, Aion en el griego, de la atmósfera hacia abajo opera Satanás. De la atmósfera hacia abajo, que es debajo del sol, lo que decía Salomón en Eclesiastés, vivimos debajo del sol, de la atmósfera hacia abajo. Ahora, si nosotros prendemos un radio, tengo un radio ahorita aquí, yo ahorita no oigo nada, pero en el mundo invisible hay ahorita aquí frecuencia M, frecuencia AM, radio corta, a banda larga, banda corta, pero el aparatito que tengo aquí, el radio, tiene una facultad tecnológica que cuando yo le cambio así en la estación, me agarra esta frecuencia, la charrita del cuadrante. Le doy más adelante y música de banda, más adelante música tranquila, música clásica, pero aquí están todas las, aquí están junto a nosotros, aquí están junto a nosotros, no las vemos. Pero ese radio sintoniza, ¿verdad? Y agarra esa frecuencia y te la transmite a los oídos. Y agarra nada más la frecuencia que él está tratando de controlar. Y también hay frecuencias de televisión, hay cable, hay de satélites, de comunicación, hay de televisión, de Sky, de muchas cosas, y están todas en el aire, y Satanás controla todas estas estaciones, películas, videos, todo lo que se hace, y todas las ondas del sonido, dice Juan 5:19, Satanás las controla, y Efesios 2, versículo 2. Por eso es tan importante saber qué clase de música oímos, qué clase de programas oímos, qué clase de películas ves en la televisión y en el cine, porque Satanás está detrás para, ¿qué cosa? Hacernos dudar de Dios. ¿Cuál es el propósito de Hollywood? Ve las películas de Hollywood, atacan a los cristianos, atacan la Biblia. Casi siempre el 80% salen fumando y tú ves al artista, chúpale, 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 y tú acabas de dejar el cigarro y se te antoja, no, pues si él fuma, pues yo también puedo seguir fumando. Y sales del cine y te prendes un cigarro y ya tenías un mes que lo habías dejado, pero fuiste influido por lo que viste en el cine. Y ves telenovela y telenovela y telenovela y quieres hacer la enfermera que se enamoró del doctor para que el doctor te saque del hospital y te cases con él. Y el novio que tiene no es digno de ti porque anda en bochito y el doctor anda en un Cadillac. Y como la telenovela te dice eso, ¿verdad? Te comienzas a meter eso y entonces ¿qué pasa? Ya te olvidas totalmente de las promesas de Dios. Ves las películas de los crímenes y de los que les va bien y de los que narcos que progresan, la historia de los narcos, y quieres ser igual a ellos. Los jóvenes quieren imitar todo eso porque somos y tenemos la tendencia de imitar todo lo que vemos o lo que oímos. ¿Y qué es todo eso? Tentaciones para hacernos dudar de Dios. ¿De veras será cierto esto? Veo tanta pornografía en el cine, tanta pornografía en la televisión, tantas vulgaridades, tanto adulterio, tantas cosas que sin casarse tienen relaciones, etcétera, etcétera, que comenzamos a aceptarlo como algo normal. Ya es normal, o sea, es normal, ya los homosexuales ya desfilan por Reforma ayer sábado, ¿verdad? Encuerados, semi-encuerados, demandando sus derechos y violando nuestros terceros derechos de nosotros como ciudadanos y violando nuestra decencia, nuestra honestidad, nuestros principios morales, los principios fundamentales de la familia, pero eso sí queremos, quieren que les respetemos a ellos. ¿Cuál es el propósito del movimiento gay? Simplemente hacer que el mundo lo acepte como normal y los acepten como normales a ellos, casándose uno con el otro. Y el mundo está cayendo en esa trampa. ¿Qué dice Dios? No cometerás inmoralidad. El matrimonio es entre Pepe y entre Juana, no entre Pepe y Chencho. Ahora, vean ustedes que este espíritu que está en el aire operando, que son los demonios, son como las aves del cielo muchas veces, y controlando todas estas cosas, ondas de televisión, ondas de radio, dice la Biblia que opera, apunten por favor arriba de la palabra opera, los que les interese, la palabra energeo, que es la palabra griega que se usó
opera en los hijos de desobediencia. De ahí viene la palabra energía. Estamos profundizando. Hay una energía satánica funcionando en el mundo invisible. Vamos a detectarla y a quitarle la máscara. 1939-1945. Esta energía satánica se movió a través de un hombre llamado Adolfo Hitler, que hizo a través de la potestad y los miles de demonios que tenía, que cuando él hablara, cuando hablamos la palabra de Dios, lo dije en la conferencia anterior, en la parábola del sembrador, la semilla de Dios es espíritu y es vida, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando Hitler hablaba, cuando los dictadores hablan, cuando los asesinos hablan, cuando la gente de Satanás y los evangelistas de Satanás hablan, mandan demonios cuando hablan en el aliento de su boca. Y cuando Hitler hablaba y la gente lo escuchaba, la gente al ponerse en una situación de receptores, porque para cuando mandas una onda tiene que haber un receptor, si hay un receptor la onda no puede ser recibida. Entonces cuando tú le abres el corazón a una filosofía que no es de Dios, te abres a que esos demonios que salen de ese orador o de ese dictador entren a tu vida. Es una energía que está operando en el mundo. ¿Cómo es posible? Ustedes oyeron en Pensilvania este monstruo que secuestró a 3 niñas y las tuvo 10 años en el sótano de su casa. 10 años. Y tú ves a este hombre en el jurado y tenía así, estaba así mordiéndose la letra. No me parezco él, ¿verdad? No. Pero así le hacía. Se mordía la camisa, ¿verdad? Yo no fui y no quise aceptar su culpabilidad. Ahora, yo le decía a mi esposa, ¿cómo es posible que tenga, o sea, que después de esta monstruosidad, destroza, 10 años violando a estas niñas? O sea, cuando las liberaron tenía 30 años cada una, a los 15 años, 17 años, las secuestró y las tenía en el sótano en su casa durante 10 años. ¿Se imaginan el daño psicológico? Y este hombre estaba impávido, no se movía, estaba convencido, escúchenme, estaba convencido de que no había hecho nada mal. ¿Cómo puede un hombre actuar de esa manera? Porque está, ya no es él, hay un espíritu poderosísimo dentro de él que le robó el cerebro y lo convirtió en un zombi sin conciencia. Un zombi es una persona que actúa como nosotros sin estar consciente de lo que está haciendo. Ese es un zombi. Entonces, así hay personas. Hay otro hombre, se llama Arturo Miller, en Queensland, Australia. Métanse a la página de internet. Dice que es Jesucristo y su esposa María Magdalena. Nos reímos, ¿verdad? Ahí está en internet. Dice que es Jesucristo. Y vi el video y ella está convencida que es María Magdalena. Y dice, todavía siento los clavos en la cruz. Y tú lo ves, yo le decía a mi esposa, es que no se le ve así nada fingido, o sea, él se la cree que es Jesucristo. Tiene como 30, jóvenes, 35 años, y ella, oye, tú eres Magdalena, entrevista a un periodista, tú eres María Magdalena, sí, y todavía lloro a ver a mi señora allá clavado, pero ahora que ha resucitado y está junto conmigo, estamos felices porque vamos a guiar a muchos de ustedes al Padre. Se la cree que es María Magdalena, y los ves, tienen cara los dos así, pero no tienen cara de malos, tienen cara así de buenos, y tienen como 200 personas en su iglesia. O sea, este hombre trae un demonio tan grande, no está fingiendo, no está tratando de hacer nada, él se la cree, o sea, ya no es él. Hitler ya no era él. El momento en que dijo, el Tercer Reich va a durar 1000 años, ya no era él, ya no era una persona razonable, normal. Como un loco puede decir, va a durar 1000 años el Reich, el Tercer Imperio, y la gente creérselo, peor los que lo creyeron que el que lo dijo. Entonces nos damos cuenta, la operación, la energía de Satanás funcionando en el mundo. Hay 3 artistas de cine en México, que se las llevó un promotor muy famoso de televisión por todos lados, creo que en Brasil las agarraron. Ella es muy famosa de televisión, y las 5 muchachas tenían relaciones con este
promotor de televisión y de teatro, y les hizo creer, ¿verdad?, que las cinco eran sus amantes, y las cinco aceptaron tener relaciones con él. Yo pregunto, ¿verdad?, ¿cómo puede una muchacha llegar al grado de aceptar tener las cinco con un hombre y dejarse controlar de esa manera? O sea, ellas ya no eran ellas, estaban controladas por los demonios que él tenía y que les puso a ellas cuando aceptaron irse con él. El momento que pisamos los terrenos de Satanás, nos abrimos a que nos robe la mente. Y como el mundo no sabe que son demonios, pues denle su Equanil, su Valium, háblenle al psiquiatra, háblenle al psicólogo, o vamos a llevarlo al manicure, al hospital psiquiátrico. Y llegan al hospital psiquiátrico, ¿y qué hacen los médicos en el hospital psiquiátrico? No hay manera de curar a una persona con aparentemente problemas normales de conducta. La única manera de controlarlos es darles pastillas tranquilizantes. Si tú caes en manos de un psiquiatra, te va a tratar con puras pastillas tranquilizantes. No hay manera. Te va a decir, bueno, ahora ya entendí, a usted la violaron de niña, te hicieron esto. Bueno, ok, ya descubrí por qué tú te portas así, porque aullas como coyote a las 2 de la mañana. Pero una vez que descubren la razón, es la psicología, ¿verdad? Es el fracaso de la psicología mundana. Una vez que descubren de dónde viene tu problema, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la terapia a seguir? ¡Chochos! ¡Puras pastillas! No hay manera de tratarte más que con pastillas. Introducir químicos para que comiencen a tratar de normalizarte y aplacarte. Y sin que te des cuenta, caíste de Guatemala a Guatepeor. Antes eras una persona normal, ahora eres drogadicto, porque las pastillas tranquilizantes crean adicción. Llega un momento en que no puedes más que depender de tu chocho de Equanil, de Prozac o de Valium para poder tener una vida normal. O de un trago de alcohol, o vivir con alcohol o con las drogas. Es el mismo problema que existe en la vida cristiana en muchas personas que abandonan la palabra de Dios. Ahora, en 1 Timoteo 6:10, para terminar, dice el apóstol Pablo, y también haciéndonos una advertencia muy fuerte acerca de la importancia de estar contentos con lo que tenemos, de vivir agradecidos, de que nuestra impaciencia no nos impela, no nos empuje, no nos precipite a tomar decisiones de las cuales mañana, muchacha que me escuchas, muchacho que me escuchas, varones que me escuchan, decisiones que mañana nos tengamos que arrepentir. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, gran ganancia, ya vas de gane. Si sí, la piedad es la vida cerca de Dios, la palabra griega eusebia. Gran ganancia vas a tener en la vida, en tu vida cerca de Dios, si estás acostumbrado o te acostumbras a vivir contento con lo que tienes. Con contentamiento. Pablo en Filipenses 4 dijo, he aprendido, vean que requiere aprendizaje. He aprendido a vivir sin dinero. He tenido épocas en mi vida de crisis, he tenido épocas en mi vida, yo las tuve también. Yo tuve una época cuando vivíamos en Acapulco, ¿verdad?, que no comíamos más que los mangos que yo cortaba de la casa y lo que yo podía pescar. Tenía a Alan, a Moisés y a Andrea, mis primeros tres niños, ¿verdad?, de mi primer matrimonio, chiquitos. Yo estaba de misionero allá en las sierras de la costa de Oaxaca y la costa chica y la costa grande. Y no teníamos nada para poder sostenernos. Y vivimos 2 o 3 años, hasta después de 10 años de ministerio, tuve una combi que me regaló un hermano, una combi ya vieja. Andaba en camión en la ruta 100, dando estudios, predicando en los pueblos. Iba yo a Acapulco a predicar en el mercado y me ponía un cajón y me paraba y los mandaba a todos al infierno. Bueno, así es muy ignorante, el justiciero llegó aquí a Guerrero, ¿verdad? Y me acuerdo que todas las marchantes, ¿verdad?, lo único que no tenían dinero, me daban pescado de ofrenda. Me iba a mi casa con 2 o 3 pescados y ahí los cocinábamos y todo, ¿verdad? Y vivíamos de pescados y de mangos más de 4 o 5 años. Yo sé lo que es ser pobre, yo sé lo que es vivir pobre, es no tener nada. ¿Ustedes creen que así comenzamos? No, comenzamos, pero desde abajo. Y hasta los 10 años, hasta 1981, me regalaron una combi vieja, usada. Y ahí iba chaca, 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 en San Juan Totoltepec, donde comenzamos la iglesia.
Una comenzamos en un garage, una casa en satélite, pero íbamos a San Juan Totepec, nos pasamos después al Cine Apolo, del Cine Apolo al Centro Cívico, del Centro Cívico llegamos para acá. Y así nos ha traído Dios por todos lados. Pero estamos acostumbrados, y cuando vives en la pobreza y te das cuenta que estás contento y no estás amargado, y para eso me llamaste, Señor. Yo era gerente del hotel Emporio, que soy de Emporio, antes era el Continental y el Hilton en Acapulco, y querían mandarme a California a especializarme en hoteles y turismo y todas esas cosas. No, me quiero dedicar a pegar el Evangelio. Me fui 3 años con los misioneros allá, presbiterianos en las sierras, a vivir con leprosos y comer en el suelo, comer tacos, comer lo que sea. Llegaba a mi casa, enfermos mis hijos, con disentería, con salmonelosis, etcétera, etcétera. No se imaginan cómo comenzó nuestro ministerio, desde abajo. Pero ¿qué fue lo que Dios me dijo? Le perdí miedo a la pobreza. Ya no tuve miedo. Y cuando Dios nos comienza a prosperar un poco más, nos damos cuenta que no debemos depender de eso tampoco. Tenemos que aprender a vivir contentos con o sin. Porque si solamente tienes ahorita contento porque tienes y después ya no tienes, no tienes tu fortaleza en Cristo. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Gran ganancia es la piedad acompañada con lo que tienes. Porque teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Llega ahorita me llevaron aquí a mi oficina un taco que venden aquí enfrente de chile relleno con frijoles. ¡Qué manjar me acabo de comer! Me enchilé, eso sí, pero qué rico taco. ¡Qué rico taco! Nunca me había imaginado chile relleno con arrocito y frijoles. Se los recomiendo, ¿eh? Delicioso, y o sea, te puedes llegar a comer un taco así delicioso, tacos de canasta, o ir al mejor restaurante. No es el lugar, ni mucho menos, es la actitud de tu corazón con la que tú comes lo que estás comiendo. Dale gracias a Dios por los totopitos, por ese taco, por ese tibón, por esa manjar o esa langosta, pero no es eso, es estar contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, y ahí está, en la trampa de Satanás. ¿Quiénes son los que quieren enriquecerse? Los que quieren hacer dinero a través de pronósticos deportivos, comprar billetes de lotería, siendo deshonestos en su trabajo, tratando de transar, porque el que no transa no avanza, tratando de echar mentiras al gobierno, tratando de robarle a Dios. ¿Qué haces con todas esas actitudes? Estás tratando de ganar dinero fácil. El cristiano no compra pronósticos deportivos. Si alguien me lo regala, pues gloria a Dios. Si alguien me regala un billete de lotería, gloria a Dios. Pero yo no estoy buscando billetes de lotería para ganar la lotería. Y Señor, si me la saco, te doy 5 millones a la iglesia, Señor. ¿Sabes qué? Ni el diablo se la cree. Ya está muy trillado eso. Te prometo, Señor, que si me saco la lotería, voy a comprar esa vida nueva, un lote para que hagan su iglesia. No te la cree ni Santa Claus. Entonces, con el sudor de nuestra frente, debemos ganar el pan de nuestra comida. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es la ley de Dios. Y cualquiera que quiera hacerse rico, no trabajando, vas a caer en tentación y en lazo. Dios te va a prosperar a la larga tu puesto de tacos. McDonald's comenzó en un garage, con una pareja haciendo hamburguesas. Y después llegó mucha gente, hicieron 2, 3 tacos, 2, 3 garajes, después rentaron un local, después a los 5 locales fueron a hacer patente su franquicia, etcétera, etcétera, comenzaron a vender McDonald's y Dios los prosperó, el de Walmart también, el Sam Walmart, que se acaba de morir en Texas. Me lo encontré hace 4 años, yo llegué a Walmart con mi esposa en Dallas y veo un viejito, una camioneta y más o menos una pick-up, y con sus sombreros vaquero, con sus bocas, como de 85 años el viejito, ahí veía así caminando el viejito, y le digo a mi esposa, mira qué chistoso camina ese viejito. Y el que nos estaba ayudando a llevar la comida y a la cajuela de nuestro carro me dice, ¿saben quién es? ¿Quién es Sam Walmart? ¿Quién? El dueño de Walmart. Él es, así es. Y está contento el viejito. No tenía ganas de estar ahí presumiendo con Lamborghinis o con Ferraris, ¿verdad? Tenía sus buenos carros, pero era un hombre, ¿verdad?, que mantuvo Walmart y dando el 45% de lo que entraba Walmart a la obra de Dios y a misioneros. Y Dios lo bendijo. El dueño de Chick-fil-A también en Estados Unidos es cristiano y también lo ha bendecido tremendamente Dios.
para dar, ¿verdad?, el 65% del dueño de Chick-fil-A, la compañía y los accionistas, a la obra de los misioneros de Dios. Y esta es la ley de la vida. Tenemos que entender algo. Si algo nos hace daño, está dentro de nosotros. No le eche la culpa a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tu hijo, ni a tu hija, ni al pastor, ni al gobierno. Dentro de nosotros tenemos el enemigo. Y anda buscando hacernos daño. Pero si nosotros le creemos a Dios y le amamos con todo nuestro corazón, Él nos prosperará. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos la senda de la vida y revelarnos los misterios de tu reino.